Aquí estamos en una gran cobertura a la altura del Superclásico, que empezó muy tempranito, allá por las 8 de la mañana, con Gastón Recondi y todo el equipo que siguió, con Rita, con Pablo la médica, con Gallo, con Ariela Senra. En la previa a este partido estamos aquí con Senosiain, con Ariel Senosiain en los comentarios, Fafi Pérez, Rodrigo Áncora y toda la banda. Y esto sigue, porque inmediatamente después del partido la historia continúa. Va buscando la pelota Enzo Pérez, tocando para De la Cruz, jugando River, intentando sostenerla con casco para atrás Enzo Pérez, sale Paulo Díaz, toca otra vez la pelota para De la Cruz, ahí River es rapidísimo, control, pase, toca para atrás Enzo Pérez, fallaba, después con ese pase Lanzini, toca Blondel, no, saca la pelota Blondel, pega en la espalda, en la parte de atrás de la cabeza, le daba a Enzo Pérez, saca. Ahora Paulo Díaz va arriba, cómo protestan los técnicos, atención, se viene River por la izquierda, va Barco, allá va Barco, sigue, lo paran, lo controlan, le cometen infracción, no fue falta esto, que siga, dice el árbitro, tocando la insignia, va De la Cruz, Ilumini se mete al área, tiró para Barco, la vuelta haciendo al piso de Campuzano, toca corto, Barco no tiene, De la Cruz le quedó a Enzo, vale, está Enzo Pérez, gol, gol de River, gol, sí, de River, gol, de River, le pegó Enzo Pérez y ese remate se fue desviando entre Rondón y Nacho Fernández, la pelota se le metió contra el palo derecho a Chiquito Romero, habrá que repasar la posición del desvío, pero le pegó Enzo Pérez, le armó toda River por la izquierda, intentó sacarla, nunca pudo hacerlo Boca, de ese rebote de Enzo Pérez, de ese remate de Enzo Pérez, le pegó en la punta de los botines a Rondón, River lo gana, River lo grita, 1-0, Rondón lo hizo. El del remate al arco fue Enzo Pérez, nada menos que Enzo Pérez, en el que quizás sea su último superclásico. Rondón se corrió y pese a haberse corrido para que la pelota no impactara en él, ese desvío fue clave para desubicar a Romero. Boca pide, creo, una infracción en el comienzo de la jugada, en la prehistoria de la jugada, porque después la acción tuvo de todo, nunca la terminó de sacar Boca cerca de su córner, entre Lanzini, Barco, De la Cruz, a los tres le costó el pase claro, pero seguía siempre la acción en posesión de River y el rebote le quedó en soledad a Enzo Pérez. Jugada como el clásico, confusa, desde la fricción, desde algún rebote, algún desvío, con la firma de Enzo Pérez y la venia, la complicidad de Rondón, imaginen, el que está jugando el último y el que inesperadamente está jugando este. Bueno, ¿quién está en el piso en Boca? El partido está parado, gana River 1-0, gol de Rondón, Fafi. Ramírez, y automáticamente convirtió el gol River en la tablet en el banco de Boca. Vieron la jugada, todo el banco de Boca. La pone en órbita, le pegó más arriba que lejos, Pitti de cabeza y de frente Weigand, de cabeza y de frente sacando González Pires, de cabeza, otra vez sacando Weigand, no la baja nadie, la baja Liendro y Andara, dice Navarco, y va Ezequiel Barco, le tiró con todo Medina, pasó por acá Enzo Díaz, a ver, se tira para acá o para allá de Colidio, Colidio lo tiene el segundo, aquí está Colidio, rebotó la pelota, le quedó Enzo Díaz, el gol de River, Enzo, gol, gol, de River, Enzo Díaz, gol, sí, de River, gol, sí, de River, gol de River, gol de River, gol de River de todos, lo hizo Enzo Díaz, fue Barco, enganchó, tocó para Colidio, definió, le pegó a Romero y rebotó y el arco solo le quedó a Enzo Díaz para que saque el zurdazo y diga que River ya ganó el Superclásico, que diga que River le está ganando a Boca 2-0. Una y otra tuvo River en el final para definir esta historia. Se le volvió a negar a Colidio, porque Chiquito Romero volvió a achicar a un rival, a Enzo Díaz, el rebote. No podía fallar River, merecedor del segundo, más que del primero. Boca se dejó estar en el final. No empujó nunca, ni afuera ni adentro. Un Boca deslucido, un Boca híbrido, dándole chances a River en las contras. Bien armada esta, definida no por Colidio, sí por Enzo Díaz. Habrá un justo ganador en la Bombonera. Se va a terminar el partido, va a ganar River. Enzo Díaz lo hizo, Rodrigo. Primer gol de Enzo Díaz
sacó la camiseta de River, explotó el banco